¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera y así vamos a continuar. Estamos en el mes de diciembre, mes clave en la lucha por esta Premier League que estamos teniendo con el Tottenham, también con el City, incluso con el Liverpool. Bueno, es que incluso el United. Estamos los 5 primeros ahora mismo en apenas 4 puntos. Estamos muy pegados todos y vamos a ver cómo acaba esto. Pero de momento, oye, estamos yendo bastante bien. Hoy tenemos un episodio muy interesante, porque nos enfrentaremos a Chelsea, nos enfrentaremos también al Manchester City, ¿vale? Dos partidos prácticamente seguidos en los que tenemos mucho en juego. Tenemos mucho en juego. Tenemos en juego básicamente seguir ahí arriba. Seguir ahí arriba, seguir molestando y seguir luchando por la Premier League, ¿no? Es el objetivo que tenemos con estos dos partidos que se vienen. Sabéis que tenemos dos jugadores lesionados, Conor White y Chris Walsh. Ahora mismo están jugando Romaña y Álvarez como titulares. Y con este 11, sin más, nos vamos a enfrentar a Chelsea. Creo que hoy vamos a jugar contra los Wolves. Este partido de aquí, porque tenemos después el Brighton. Seguramente voy a jugar contra los Wolves con los suplentes, ¿vale? El partido que juega el día de hoy, que además era el último del año. Y vamos a ver qué tal. Nos quedan tres partidos para cerrar la primera vuelta. Ese partido contra City será el que cierre nuestra primera vuelta. Y oye, de momento sumamos 41 puntos. Podemos llegar a sumar 50 puntos en la primera vuelta. Sería histórico. Sería histórico, pero para ello habría que ganar en Stamford Bridge y en el Etihad, y eso no va a ser fácil. Comenzamos en Stamford Bridge enfrentándonos al Chelsea. Juegas también Ramos, Oliveira, Melo. Y ganamos con gol de Martin en el 88. Brutal. Brutal Martin, tío. Brutal Martin, ganamos al Chelsea en Stamford Bridge. Y ojo, porque estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Estamos a dos partidos a acabar la primera vuelta. Y pinta muy bien. El Tottenham ha perdido, somos líderes. El Tottenham pierde contra el Liverpool. Somos líderes. Somos líderes con ese gol de Martín en el 88, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si estábamos segundos y el Tottenham han perdido, somos líderes. No hay que hacer muchas cuentas. Pues a falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta, somos líderes. Somos líderes, pero mirad cómo está la clasificación. El United está a 6 puntos y el United todavía está en la lucha, ¿eh? 6 puntos es esto. 6 puntos es esto. Y más en la Premier. Tenemos ahora mismo 5 equipos en la lucha por la Liga. Con el Manchester United con 38, el City 41, 42 para Tottenham, 43 para el Liverpool, 44 para nosotros, el Salford. 44 para nosotros, el Salford, madre mía. ¿Qué estamos haciendo, tío? ¿Qué estamos haciendo con el Salford? No lo sé, pero de momento sigamos viviendo este sueño, sigamos con esta lucha que no sé dónde va a acabar. No sé a dónde vamos a llegar, pero nosotros sigamos soñando. De momento, sigamos soñando. Voy a entrenar a Pozo La Rosa. ¿Por qué? Porque tampoco tengo muchos más jugadores para entrenar, la verdad. Vamos a entrenar a Pozo La Rosa. Y vamos a entrenar, pues no sé, otro jugador que podamos entrenar. Que pueda ser importante, hombre. Pues estamos teniendo bajas en el centro del campo, sí. Ramos, Oliveira, Melo es el jugador para entrenar. No sé, quizá Matarnais, quizá la Forte Beretta. Ramos, Oliveira, Melo es el que tiene la flechita de jugador prometedor, así que lo voy a entrenar. Porque se ha lesionado Romaña, Hemos ganado a Chelsea, que está muy bien, pero se ha lesionado Romaña, eso no me gusta tanto. Vamos a ver cuánto tiempo de lesión tiene Romaña. Sin más, que tiene ahí un mensaje, 3 meses. Se está animando el juego a lesionarme jugadores de gravedad, y eso a mí no me gusta, No me gusta, ya van 3. Ya van 3, párate ya. Ya, para allá. Me han lesionado 3 jugadores. Para allá. No, en serio, para allá, tío, porque. Porque no, porque no es plan. No es plan de tener aquí todo el equipo fuera. Voy a poner a la Forte Beretta. Y en el banquillo, pues. Voy a matar Knife por tener otra alternativa de centrocampista. Pero. Ya, para allá. No, va en serio. Ya, para allá, porque no me hace gracia. No me hace mucha gracia, la verdad. La Forte Beretta la voy a quitar de aquí, vamos a poner a Cruz Armada. ¿Cruz Armada de centrocampista? Pues sí, se os ocurre otra solución. Pereira. Vamos a dejar a Cruz Armada, sí. Vamos a dejar a Cruz Armada. Quitamos a la Forte Beretta de ahí. Y otro jugador más que se lesiona. La verdad es que son ganas de tocar los huevos que está teniendo EA Sports. Bueno, la victoria ha sido buena. Tenemos ahora un partido contra el Burnley. A ver, este partido contra el Burnley no podemos fallar ni de coña. Y después tendremos el último partido de la primera vuelta, que será contra el Manchester City. Partido que nos puede coronar en la primera vuelta o puede devolvernos a la realidad, ¿no? El
City es mejor equipo que el nuestro. Y más con las bajas que tenemos ahora mismo. Vale, el partido de Barley aquí, equipo con la fuerte vereta o con el que sea, no se puede fallar. Salford Barley en casa, no podemos fallar. No fallamos, goleamos además 4-1 con gol de Pozo La Rosa. Otro de la fuerte vereta y un doblete de Ricardo López. El City gana, el Chelsea gana, el Tottenham gana, el United gana. Y no puedo decir que más equipos ganan porque no salen ahí, pero seguramente el Liverpool gana. Efectivamente. Y seguimos todos exactamente igual que estábamos. Una jornada más. Estamos exactamente igual todos. Incluso el Chelsea, que está en sexta posición, fuera de la lucha por la Liga. Pero que está ahí también, oye, luchando por Europa. Vale, está la situación muy interesante. Está la situación muy interesante. Muy, muy interesante. Y nos queda la última jornada de la primera vuelta, lo dicho. Es el City en el Etihad, un partido que... partido que decide muchas cosas, ¿eh? Bernerson. Bernerson yo creo que lo puse transferible, ¿verdad? ¿Puede ser que yo puse a Bernerson transferible? Puede ser, ¿verdad? Puede ser que lo pusiese transferible con la intención de... de usar al Rillón de Cristiano como delantero centro. Pues puede ser. Es bastante probable que esto sea así. Deleguemos la negociación. 75 millones. Me parece perfecto. No voy a pedir menos. Entre 55 y 75. ¿Pagáis? Bien. ¿No pagáis? Me quedo en eso. No hay ningún problema. Yo no tengo ninguna necesidad de vender. Tenemos dinero ahora mismo. De sobra. Tenemos ese partido contra el Manchester City. A ver. Ese partido contra el City. Vamos a hacer una cosa un segundo. He insonorizado un poco porque me estaba calentando ya un poco el pájaro, la verdad. Vale, ahora debería de sonar un poco menos cuando pille. A ver, ¿está preparado el equipo para mantener esta forma? Pues... sí. Sí, yo creo que sí. A ver, tenemos un equipazo, pero... pero hay que tener en cuenta cosas. Cosas como que el City es mejor. No sé si vamos a ganar al City en el Etihad. Pero si ganamos el partido... si ganamos este partido, vamos a demostrar que estamos en la lucha por la Liga. Si perdemos este partido, vamos a demostrar que estamos en la lucha por la Liga, pero que seguimos siendo peor que Liverpool o que Manchester City. Si empatamos este partido, vamos a demostrar que estamos en la lucha por la Liga y que podemos competirla. Podemos competirla y podemos competir contra los mejores, aún siendo peores que ellos. Sin más, hay partido contra el City ya, en el Etihad, partido que decide... decide cosas, porque si ganamos, cerraremos la primera vuelta como líderes. Y porque si no ganamos... bueno, si empatamos, no va a ser un mal resultado. Incluso si perdemos, no tiene por qué ser un mal resultado. A ver, no es bueno perder, pero... somos peores. No sé, Manchester City y Salford, no sé qué nos vamos a encontrar aquí. No sé qué vamos a conseguir hacer con nuestro equipazo, pero... perdemos. Vale. Vale, cerramos la primera vuelta con una derrota frente al City en el Etihad. Esto era lo más normal. Esto era lo más normal. Esto era, digamos, lo que tenía que ocurrir. ¿Cómo cerramos la primera vuelta? Pues con 15 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Dos derrotas, una contra el City, otra contra el Liverpool. ¿Qué os digo? Pues os digo que tenemos un muy buen equipo. Que podemos competir. Y que vamos a depender de que estos equipos se dejen puntos, porque nosotros contra ellos, pues es muy difícil que consigamos ganar en la vuelta. Hemos cerrado una primera vuelta muy buena con 47 puntos. Los mismos puntos que el City y solo 2 por debajo del Liverpool. Pero la clave va a estar en que Liverpool y City se dejen puntos. Porque nosotros contra ellos lo más probable es que volvamos a perder. Porque somos peores, básicamente. Es que somos peores y lo más probable es que volvamos a perder. Veremos qué ocurre. Vale, veremos qué ocurre, pero cierra así la primera vuelta. Y bueno, al final se puede decir que es lo esperado. ¿Qué he estado a punto de hacer? ¿Qué he estado a punto de hacer? Madre mía, es porque acabo de grabar un vídeo del Madrid. Y he estado a punto de sobreescribir esa partida de Madrid. Se podría haber liado gordísima perder una serie de más de 80 episodios por equivocarme guardando. Se podría haber liado gordísima. Por suerte, he reaccionado a tiempo. Menos mal, tío.
A ver, Bernerson, vamos a pedir bastante más, 70. Es que tiene 50 de valor, no te lo voy a vender por 60. 70 incluso me parece poco. Yo creo que 75 los podríamos haber sacado. Bueno, 70 millones por Bernerson, a ver, está bien. Está bien y usaríamos a González Araujo de delantero centro, ya está. Eso cuando se recuperen nuestros jugadores, que esa es otra. Oferta de China. A ver, ya soy seleccionador chino en otra serie, gracias. Gracias por el ofrecimiento, pero otro día. Otro día ya, si eso... Nos hacemos seleccionadores chinos aquí. Tenemos un mensaje. Recuperado Conor White. Vale, recuperado hasta qué punto. Recuperado hasta el punto de jugar el siguiente partido. Sí, yo creo que es recuperado hasta el punto de jugar el siguiente partido. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que voy a poner a White de titular, porque como este partido va a jugar con los suplentes, pues no habría problema. Y ya está, con el White vuelve. La Forte Breta lo voy a poner en el 11 suplente, quitando ya a Cruz Armada, que estaba de lateral. Que no tenía mucho sentido eso. Y listo. Aquí ponemos a la Forte Breta, Cruz Armada al banquillo y a por el partido. Nos enfrentamos a los Wolves, es el primer partido de la segunda vuelta. Y vamos a comenzar ganando. Vamos a comenzar ganando a partir de ahí. Lo dicho, ahora mismo no dependemos de nosotros mismos, antes sí. Bueno, de hecho sí, sí dependemos de nosotros mismos. Si ganamos los enfrentamientos directos contra la City y Liverpool, seremos campeones. Pero claro, ¿qué probabilidades hay de que eso ocurra? Pues muy bajas. Vamos a enfrentar a los Wolves, vamos a por el partido, a por la victoria y a comenzar bien la segunda vuelta. ¡Allá que vamos! ¿Dónde es? Es fuera, ¿verdad? Jugamos fuera, sí, jugamos fuera en el estadio Molineux. Vale, pues eso, pues en el estadio de los Wolves. Vamos a enfrentarnos, bien partido de la segunda vuelta, vamos por la victoria. Que bien Bernerson que controla y que marca el primero. Nadie se la quita a Bernerson, es brutal. Hat-trick de Bernerson, no sé por qué voy a vender a este jugador, la verdad. Tío, si es que rompe el espacio, dentro del área, en espacios reducidos, es que este jugador es brutal. Póker de Bernerson. Pegado el partido, ganamos 0. No. Vamos al descanso, joder. No, que no se ha acabado el partido. Joder, que como vamos 0-4. No, pero no, vamos al descanso 0-4 con un póker de Bernerson. Que se va a ir después de este partido, pero vamos, se va a ir por la puerta grande. Boquetazo a la defensa de los Wolves. González Miranda. A ver, se lo podría poner a Bernerson, pero venga, vamos a cambiar un poco de goleador, ¿no? 0-5. Dijanovic, González Miranda, después de ese error de los Wolves. Y González Miranda, que marca otro más, 0-6. Uy, qué picadita de Dijanovic para Pereira, golazo de golea, 0-7. ¡Ojo! ¡Oh, Dios, qué buena combinación! Y qué tiro de mierda de Cruz Armada, que se nota que es lateral. ¿Por qué no pita? Oye, árbitro, ¿has visto el tiempo? Ha añadido 2 minutos. Se van a cumplir 4. Vale, ha pitado, gracias. Bueno, 0-7, ganamos a los Wolves. Victoria muy contundente, ¿no? Con un póker de Bernerson, que es un jugador brutal. Y que la verdad es que no sé por qué voy a venderlo. Es buenísimo, tío. Es muy, muy bueno Bernerson, pero bueno, da igual, va a salir. Y bueno, González Miranda, que va a ser su sustituto. Oye, pues no ha estado mal, ha marcado también un par de goles ahí a la contra, bastante buenos. A ver, ganamos 0-7 a los Wolves, ¿eh? Resultado muy abultado, no sé qué. Bueno, en el partido simulador ganamos 5-0. Tampoco es ninguna exageración haber ganado 0-7. ¿Qué nos preguntan? ¿Algún comentario sobre Bernerson? Hombre, pues es un fenómeno. Es un fenómeno. Y es una pena que este haya sido su último partido. Ojo, que igual el jugador ahora rechaza irse, pero no creo. No creo porque además, si la Juve está insistiendo en él, es porque le dará un papel importante. Entiendo. Al menos de suplente, ¿no? De suplente con más minutos. Bernerson rompe la defensa de Wolves con 4 goles. Y ojo, porque nos hemos puesto líderes. Ojo, que nos hemos puesto líderes. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, lo primero es que hemos superado al City en la diferencia de goles. A ver, tío, ya me está metiendo aquí en enero. Méteme todavía en diciembre, en la última jornada. Porque hemos superado al City en la diferencia de goles. Es por eso que estoy por delante del City, que antes estaba por detrás, creo. El City ha ganado 2-0, nosotros 0-7. Y después, lo otro, es el Liverpool que ha pinchado, ha perdido contra el Manchester United. Vale, pues bueno. Ha pinchado contra un equipo de los de arriba, tampoco es ninguna debacle del Liverpool, ni mucho menos.
Vemos la clasificación, ¿eh? 3 puntos. Antes eran 6 puntos entre primero y quinto. Ahora son 3 puntos únicamente. Después de la derrota de Liverpool. Y después de la derrota nuestra. También de la derrota de Tottenham por ahí. Vale, pues eso es lo que nos deja este último partido del año. Pero bueno, que esto empieza ya, que esto es el 1 de enero y hay partido otra vez. Que esto no es un, es un no parar. Vale, voy a enseñaros las estadísticas de la primera parte de la temporada. Como siempre hacemos, ¿vale? Para los jugadores que puedan salir, como es el caso de Bernerson, ¿no? Vemos así rápidamente, ¿vale? Y poco más que comentar, yo creo que de momento una primera parte de la temporada muy buena. Me extraña, Hernández no ha marcado todavía, ha dado 6 asistencias, pero Hernández, nuestro lateral izquierdo, siempre suele ser goleador, ¿no? Siempre suele marcar bastante, esta vez no lo ha hecho. Szymański tampoco ha aportado asistencias, ¿eh? Ni goles. Pedro Álvarez, ha marcado un gol solo, ¿no? Muy flojito el rendimiento de Pedro Álvarez. Conor White, que bueno, 5 goles, 6 asistencias, buen rendimiento hasta que se lesionó, evidentemente. Ricardo López, que lleva ya 8 goles. Chris Walsh tampoco había marcado demasiado, 2 goles únicamente. Tijanovic sigue apareciendo bastante, Matías Fernández también, Martin, son los que están tirando un poco del equipo. Pereira ha hecho 3 goles, Gonzalo Miranda 5, Bernerson ha hecho 6, 4 en este último partido que acabo de jugar yo. Bueno, pues eso es lo que nos deja esta primera parte de la temporada. Vuelvo abajo y avanzamos para meternos en el mes de enero. De Bernerson no sé si hay noticias, hay un par de mensajes, no sé si uno será de Bernerson vendido. Pero si no lo vendemos para el 1 de enero, lo vamos a vender para el 2 o para el 3. Tampoco va a durar mucho más. Oferta de Bélgica. ¿Esto es un recordatorio o...? Sí, esto es un recordatorio. A ver, la de China, sintiéndolo mucho, no la voy a aceptar, y la de Bélgica tampoco. No tengo ningún jugador belga. Y total, llevamos toda la serie sin selección, ¿no? Bueno, la selección ahora, ¿no? ¿Qué nos queda de serie? Porque si ganamos la Premier esta temporada, esta es la última temporada. Y si ganamos la previa la próxima temporada, pues nos queda esta el siguiente. No merece la pena ya meterse con una selección, creo yo. A estas alturas, yo creo que ya no merece la pena. Hay partido contra el Brighton en Hove Albion. Ha subido de media Martin, ha subido de media, si no me equivoco. Ha subido también Hernández. Sánchez también ha subido. Szymański no. Bueno, pues han subido esos que he dicho. Gonzalo Miranda tiene ya más media que Álvarez. Lo voy a cambiar, tío. Lo voy a cambiar. Total. Vale. Eso por un lado, y por otro, pues eso que acabo de hacer, básicamente. Un momento... ¿Quién es el que se cae? ¿Se cae...? No, el que se cae es Álvarez. El que se cae... Bueno, el que se cae es Bernerson, que sé que voy a vender, realmente. De momento lo vamos a dejar así. Y... Yeah. De momento lo vamos a dejar así, pero el que se cae es Bernerson porque lo vendo, básicamente. Vale, aquí vamos a cambiar a Gonsalves con Álvarez y listo. Vale. Vale, todo listo. Fernández, Matías Fernández, porque está aquí. Se puede saber. Ah, porque hemos entrado en 1 de enero y Pereira se ha ido, ¿no? Sí, tiene pinta de que es por eso. ¿Pereira estaba vendido? No sé, no recordaba. No recordaba, pero entiendo que sí. Cuando ha desaparecido. Sí, se ha ido... Bueno, se han ido varios jugadores, ¿eh? Se ha ido O'Leary. Se ha ido Pereira, 23 millones y medio. Se ha ido Matar Knight también, 30 millones. Y se ha ido también Cruz Armada, cedido. Nos hemos quedado sin reservas, prácticamente. ¿Dinero tenemos? Supongo que sí, a ver, hemos hecho varias ventas. Tenemos 112 millones. Podríamos buscar algún rellén así de reserva para completar la plantilla. Sí. Ya veremos. De momento hay partido contra el Brighton. Vamos a esperar a ver si se vende Bernerson y ya a partir de ahí vemos qué hacemos. Partido contra el Brighton and Hove Albion en casa, como locales, segunda jornada de esta segunda vuelta. Y no podíamos fallar, 4-0 con Matías Fernández, con Gonzalves Miranda y con un doblete de Archie Martin, nuestro pichichi, en esta temporada. Que llevaba 11 goles, con estos suma 13. Entonces suma 13 goles en esta temporada. Bernerson vendido, vale, 70 millones de euros, ha ido a la Juventus, al igual que Matar Knife, ¿eh? Ojo, la Juventus pescando en el Salford, tío, es increíble. Increíble, pero cierto. Bien, la salida de Bernerson deja a Gonzalo Miranda como punta. Suplente. Aunque ahora con la baja de Chris Walsh, tendría que buscarme otro jugador que ocupe su puesto. Se
Ese jugador puede ser un delantero indio de 47 de media, leyenda de la serie, Takar. Puede ser Takar, puede ser Takar, no, es Takar, es que no hay otro. Es que va a ser Takar. Y espérate, porque claro, en el 11 suplente también me falta un centrocampista ahora. Es que voy a meter un jugador random. Creo que vamos a tener que ir al mercado, Vamos a tener que hacer una visita al mercado, porque a ver, Takar, para hacer la gracia a un partido, puede estar bien. Pero no sé cuánto tiempo de lesión le queda a Griswold o cuánto tiempo de lesión le queda a Romagna. Y ya no solo Takar, ya es Takar y jugador random, ya eso no... Ya eso es un descontrol que no podemos permitir. Tenemos partido ahora de FA Cup, que van a jugar los suplentes, y antes de este partido tiene que llegar un centrocampista y un delantero. Vale, sintiéndolo mucho, Takar. Me caes bien y tal, pero... No puede ser. Junior Ergas, 16 años, delantero centro uruguayo, toda una joven promesa en el Chelsea. Pues este o es Riyen de Cavani o es Riyen de Suárez. Este era Riyen de Messi, ¿verdad? Sí, Iván Fernández. Vale, pero no busco un extremo derecho. Buscamos un medio centro, que podría ser Yannick Bonley, perfectamente. Y buscamos un delantero centro, que bien podría ser Josip Gigan. Bien podrían ser estos dos jugadores los que ocupen esas posiciones, ¿no? Esas posiciones que ahora mismo estamos buscando. En el centro de traspaso supongo que tengo bastantes jugadores para ver. Vamos a echar un vistazo rápido, no creo que los fiche ahora. Pero vamos a echar un vistazo a ver qué podríamos fichar para esas posiciones, ¿vale? Delantero, necesitamos un delantero. Voy a ir a por el mejor que podamos fichar, la verdad. No... Sí, ¿por qué no? Mira, este es interesante, Junior Ergas, que hablábamos antes, Riyen de Cavani o de Luis Suárez, pero no conocemos... bueno, no puede llegar en esta temporada. Rowe, mira, Rowe, que decíamos, no hace falta un delantero, no sé qué. Pues mira, pues ahora sí hace falta un delantero. Blas, mira, Blas con 77 de media, diría que es el mejor. También está por aquí Gira con 76. Pero ese de 77, hemos dicho, 77. Musa Blas, jugando en el Celta. Es ahora mismo el que más media tiene, el que más nos podría servir en esa posición. Después de ese, para el centro de campo necesitaríamos un jugador. Tenemos aquí, por ejemplo, a Jonas Kroll, 75 de media. Yannick Bonley, 74. Como medio centro puro, tenemos a Mauricio Álvarez jugando en el Eibar. Tenemos a Alexander Alves Rodríguez, ha fichado por el club hace poco. Una pena. Christian Beck con 74. Y ya estos son medios derechos. ¿Medio centro defensivo alguno? Aunque medio centro ofensivo ya tenemos realmente, no necesitamos uno. Bueno, ahí hay opciones, ¿vale? Hay opciones y es cuestión de mirar ahora lo que podría llegar el equipo. Pero lo dicho, un delantero centro. Y un centrocampista es lo que necesitaríamos. Ya después, para otras posiciones, no sé si hay algo que mejore lo que ya tenemos en plantilla. Hombre, Galeano mejora. Claro, Galeano mejora. Podríamos intentar el retorno de Galeano, pero... No sé hasta qué punto Galeano va a querer venir para ser suplente. Pero oye, si podemos ficharlo, es un buen fichaje, tiene 83 de media de lateral izquierdo, es bastante mejor que Da Silva López, que es ahora mismo nuestro lateral izquierdo suplente. Y después para el centro de campo es que creo que no hay nada que mejore lo que tenemos, al margen de que tienen que venir un par de jugadores ahí, como reservas al menos. Bueno, pues lo dicho, yo creo que iremos a por Mauricio Álvarez, que me parece el mejor en cuanto a valoración. Me parece no, esto es un dato objetivo, no, es el mejor. Junto con Jonas Kroll, son los dos mejores en cuanto a valoración media. Y después de arriba... Pues Musa Blas es el mejor. Así que nada, esperaremos. En el siguiente episodio negociaremos por estos jugadores para tener ahí un par de reservas de calidad para situaciones como esta, ¿no? Que tenemos un par de jugadores lesionados y oye, hacen falta reservas para cubrir ese equipo suplente que además va a jugar contra él. Es que el equipo suplente hay veces que no tiene importancia, pero ahora sí la tendría y por eso es importante tener un par de reservas ahí de calidad. Nada, vale, vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.